¿Sabías que existen aproximadamente 50 tipos diferentes de hierbas aromáticas utilizadas en la cocina? Las hierbas aromáticas han sido parte integral de la cultura humana desde hace miles de años. En la Edad Media se vio un auge en el uso de hierbas en Europa, especialmente en los monasterios, donde los monjes cultivaban hierbas para curar enfermedades. Con el tiempo, estas plantas aromáticas se han difundido por todo el mundo, convirtiéndose en esenciales en cocinas de muchas culturas. Hay muchas hierbas aromáticas, pero algunas de las más populares incluyen la albahaca, el perejil, el cilantro, el romero, el tomillo, la menta y la hierbabuena. Cada una de estas hierbas tiene un sabor y aroma únicos que pueden transformar cualquier plato. La albahaca es rica en antioxidantes y tiene propiedades antiinflamatorias. Es utilizada para cocinar salsas, ensaladas y también para hacer pesto. El romero mejora la digestión y se usa en carnes, papas, panes y varias preparaciones de la cocina italiana. El tomillo tiene propiedades antisépticas, es ideal para guisos, sopas y carnes. La lavanda tiene propiedades relajantes y ayuda a reducir el estrés. Es usada en infusiones, postres y para aromatizar platos. La menta y la hierbabuena ayudan en la digestión y alivian problemas estomacales. Se usa en ensaladas, postres y bebidas. Las hierbas aromáticas no solo añaden sabor y aroma a nuestros platos, sino que ofrecen también numerosos beneficios para la salud. Así que anímate a incorporarlas en tu cocina diaria y a experimentar con sus sabores únicos.